antorcha prendida, de tu antorcha que está prendida, le vas a traspasar fuego a otros. Y el que no resista ese fuego se va a consumir. Y tú verás si no es Dios que habla. Y tú verás si no es Dios que habla. Y verás tú si no es Dios que habla. Pero que tu corazón no se aflija, dice el Señor. Porque en esta guerra, el hombre que queda de pie, ese llevará su corona. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Al final ganamos nosotros. Aleluya, santo es el Señor, en nombre de Cristo, a su nombre. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 en adelante. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 en adelante. Estamos por aquí contentos también celebrando al junto de ustedes. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a la iglesia? ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a la iglesia? Aleluya. Santo. Aleluya. A su nombre. Al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 8, verso 1. Al junto de su esposa Evelyn Montero de Martínez, reciban un saludo de parte de ellos. Amén. Que Dios bendiga también las iglesias que nos visitan, aleluya, de otro lugar. Así están también mis hermanos, y aquí mismo de Santiago, pero siempre estamos ahí unidos. Hay una sierva que está medio triste porque su hermano está por ahí para Colombia. Santo es el Señor, aleluya. Pero ya él me dijo que casi casi viene. Amén. Aleluya. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga al pastor? ¿Cuánto quieren que Dios bendiga al pastor? Aleluya. Santo es el Señor. Deuteronomio 8, verso 1 en adelante. Que Dios bendiga el grupo Faré. Que Dios bendiga a los que tomaron oportunidad. Que Dios bendiga a los amigos. Aleluya. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén.
Santo es el Señor. Amén. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, te damos gloria. Bendecimos tu nombre porque tu nombre es santo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios de los cielos. Te pedimos que te muevas con poder, con gloria. Padre, que te muevas con autoridad. Que te muevas en este día, en esta noche, Dios de los cielos. Rompe toda cadena. Avergüenza al diablo. Avergüenza a los demonios. Avergüenza toda fuerza contraria. Todo plan antagónico. Todo lo que no viene del cielo. Hoy sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se ha derribado por el poder de la palabra. Atacamos los que está y no se ve, todos los que se ha levantado contra esta iglesia, aleluya, desde el tiempo que se plantó. Dios de los cielos, yo te pido en esta hora que para gloria y honra del Todopoderoso los torcidos se enderece, que lo áspero se allane, que las velas rojas, amarillas, se apaguen en el nombre de Jesús. Alguien alza su voz en esta hora y dice gloria a Dios. Oh, mi alma adora al Eterno. Dios y Padre celestial, muévete para gloria y honra de tu nombre. Haz, Dios mío, como sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a papá. Puede sentarse. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es Jesús. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Santo es el Señor. Bien, mis amados, como les dije, estamos contentos de estar aquí. Vamos a estar predicando la palabra con el tema para que se probaran. Aleluya. Diga conmigo, para que se probaran. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero predicar con ese tema en esta hermosa noche. Para que se probaran. Fíjese, mis amados, servimos a un Dios que es difícil ser su enemigo, es difícil combatir contra él, porque es un Dios que todo lo sabe. Nada puede sorprenderlo. Usted no puede darle una fiesta de cumpleaños porque no tiene comienzo de día. Usted no puede aparecérsele detrás de la puerta y hacerle una bulla. ¿Por qué? Porque él no va a tomar una sorpresa, porque todo lo conoce, todo lo sabe, es omnisciente, es todopoderoso. Aleluya. La tierra tiembla ante él. Todo lo que él hace ya sabía cómo pasaría. Incluso conoces los tiempos. Hebreos 13:8 dice que es el mismo ayer, de hoy, por los siglos. Dice que él es el alfa y también es la omega, es el principio, es el fin. Aleluya. Dice que marche en la tempestad, cabalgue en el torbellino, que deja las nubes como el polvo de sus pies. Me gusta lo que dice David. Dice que Jehová Dios se montó en un querubín y cabalgó en las alas del viento, que hizo los vientos su mensajero, que la mar lo ve y retrocede, que los montes los ven y tiemblan, los montes saltan. O sea, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Aleluya. Por eso hubo alguien que intentó rebelarse contra Dios, y ya usted conoce la historia. No le fue bien. Fue arrojado desde lo más, aleluya, arriba del cielo hasta lo más profundo del Seol. Dice que espanto será y para siempre dejó de ser. Porque comienzo con este preludio, porque alabado sea el Señor. Den un aplauso a papá. Tiene que subirme los soniditas y dejármelo estable ahí, ¿sabe? Este micrófono no te va a quemar los equipos. Gloria a Dios. ¿Cuánto aplauden al Señor con vida? ¿Cuánto aplauden? Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. Sí, este micrófono, los soniditas pueden soltar el miedo. No quema equipo. Está preparado para eso. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Bien, amado, le seguía diciendo, la gloria del Eterno arropa toda la casa. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria del Eterno se mueve aún entre nosotros, antes en la antigüedad, para que hayan, aleluya, un cónclave de judíos. Tenían que haber 10 específicamente. Por eso Cristo se levanta y dice, donde quiera que haya 2 o 3, aleluya, adorando en nombre del Señor, ahí estoy yo. O sea, Dios
Dios conoce que donde quiera que uno o dos de nosotros se reúnen para adorarle, Él está ahí. Pero hay algo, la tierra tiembla ante Él. ¿Cómo Dios puede estar entre nosotros y nuestro cuerpo resistirlo y este templo aguantarlo? Si incluso en el final la Biblia dice que cuando Él se levante a juzgar los vivos y los muertos, dice que el cielo y la tierra huyeron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Ustedes creen que Dios, aleluya, se encarnó? Como dice Isaías 34, verso 4, Dios, aleluya, mismo vendrá. Dios se manifestó en carne. ¿Usted cree que este texto está normal? Es porque obligatoriamente Dios tiene que reducir su poder. Por eso dice que no escatimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra no soporta la gloria de Dios. Aleluya. Dice que hubo un hombre que habló con Dios como hablan los amigos, y fue tan profundo lo que sucedió allá arriba que hubo que tirarle un manto a ese hombre, porque el resplandor de Dios contagió un rostro humano, y no solamente Dios brillaba, sino que la carne también comenzó a brillar. Alguien dice gloria a Dios aquí. Misacandanoa, el que se junta con Dios, algo en su esencia cambia. El que se junta con Dios, el que se encuentra con Él, algo en él tiene que cambiar. Algo en él es diferente. Abre la boca y adora a Dios. Nadie se encontró con Dios y siguió caminando igual. Algunos, aleluya, los pusieron a caminar descalzo, a otro desnudo, a otros los pusieron a comer hierba. Alabado sea el Señor. Otros salieron cojos. Todo el que tiene un encuentro con Dios, algo le cambia. Amén. Algo le cambia obligatoriamente, porque es demasiado Dios para este cuerpo. Siento la presencia del Eterno. Amén. La zona Bocalandora Masama, la zona todavía está pache. Miren, le voy a explicar lo que está pasando aquí. Aquí adentro hay una gloria que está forzando para entrar, pero yo siento una guerra. Alabado sea el Cordero. Y yo no digo eso porque siempre hay guerra. Si le estoy diciendo es porque estamos de aniversario, pero todavía la guerra no se ha ganado. Hay que pelear, hay que seguir atacando. Yo vine a predicar con el tema para que se probaran. Diga conmigo, para que se probaran. Aleluya. Shenau Kandai. Conozco un Dios que no tiene que probarte, pero hay pruebas. Bueno, vámonos al paso, porque quiero hablar en lengua y no quiero estropear el mensaje. Conozco un Dios que no tiene que probar a ese hombre. Él ya sabe quién es. Conozco un Dios que no tiene que probarme. Él ya sabe para qué yo estoy. Conozco un Dios que no tiene que hablarme, porque antes de que yo naciera, se me escogió. Abre la boca y adora. Voy a dar un texto que pone en nervio al diablo y a los demonios. Cristo dijo como medio enojado: nada que está en la mano de mi Padre puede ser arrebatado. Acá hay gente que el diablo va a tratar de sacarlo, que va a tratar de alejarlo de Dios. Pero si estás en la mano del Padre, nadie te va a arrebatar. Oh my God, yo siento la gloria de Dios. Pueden venir tormentas y guerra, pero donde Dios te plantó, allí se va a hacer, ahí se hará. Ale, abre la boca y adora, papá, si puede. Urramanda la machueta macanda. Este mensaje tuve a punto de predicarlo en 3 ocasiones y Dios me decía todavía, y yo no soy de los que Dios le vive cambiando el mensaje. Algo me dice, tengo la impresión de que Dios lo había reservado para este lugar. Es posible que cuando yo acabe este mensaje, la gente no puede estar sentada. Mi alma tiene Boitandio, Picoira, Vicendo, el Repibasaya. Acá hay gente que Dios le vino a confirmar lo que son.
Oh my God, aquí hay gente que Dios vino a demostrarle de qué están hechos, de qué son capaces. Tú ni sabes por qué Dios te llamó. Tú no tienes idea por qué Dios te escogió. Tú no tienes la mínima idea porque habiendo tanta gente, Dios te ha llamado a ti. Aleluya. Santo es el Señor. No tienes que probarte, Dios. Él sabe de que tú eres capaz. Varón, es que Santiago dice: bienaventurado el varón que haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida eterna. Entonces hay prueba. No. La prueba, Dios no quiere probarte. Aleluya. Te voy a hablar. Vámonos al primer libro de la Biblia, y no hablo de Génesis, hablo del libro de Jod. En el libro de Jod aparece algo, y es que Satanás viene como molestando y Dios lo aborda. Óigame bien. La gente creía que Job no tenía ataque. La gente creía que Job no tenía, aleluya, levantamiento. Job sí tenía, porque no es el diablo, aleluya, que inmediatamente busca a Dios para nada. Es que él va porque quiere hacer algo peor. Cuando él llega, Dios es quien lo aborda y le dice: ¿de dónde tú vienes? Y Satanás le dice: ando rodeando la tierra, camino, ando por ella. Dios le mete una conversación y le dice: tú no has considerado a mi siervo Jod. La palabra hebrea que aparece ahí es: tú no has, aleluya, tenido compasión de él. Significa que para Dios el ataque que el diablo le estaba haciendo era un ataque que estaba excediendo los límites. Pero Satanás metió una cizaña y dijo: ¿quién no es cristiano así? ¿Quién no es tu siervo así? Tú le haces el cabo alrededor. Yo lo que puedo tirar de afuera, déjame entrar a donde lo que él ama, déjame entrar a lo que él cuida. Aleluya. Sábeme, los ataques tuyos van a ser de afuera, pero va a llegar un tiempo donde te van a atacar desde adentro, y los ataques de adentro dañan el alma, dañan el corazón, afligen el espíritu. Pero tengo la impresión de que aquí hay gente que está preparada. No importa dónde lo prueben, en el agua o en Utelio, o en el fuego, estamos listos para lo que sea. Estamos preparados para lo que sea que venga. Alabado sea el Señor. Y Dios, sin antes probar a Job, da una palabra y dice: tú no has considerado a mi siervo Job. Y nombra: varón prudente, perfecto, íntegro, recto, apartado del mal. O sea, Dios conocía a Job no por el resultado que él había dado. Dios conocía a Dios porque entró al corazón. La palabra dice en Hebreo 4:12 que ellas penetran y parten el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios entró en Job y dijo: este hombre no es normal. ¿Por qué Dios se siente tan orgulloso de Job? Porque Job es contemporáneo de Abraham. Ya Dios ha visto la destrucción de los hombres con el diluvio y que nadie hacía lo bueno. Ya Dios vio que se dañó la generación de Adán, la generación de Ser, y dice que no había nadie, y apareció un hombre por allá, por una región asiática, que no sabemos cómo él, dice la Biblia, que él presentaba sacrificio por sus hijos. ¿Tú quieres saber lo que es revelación? Que él le enseñó a Job a presentar sacrificio. Si todavía no habían levitas, si no habían sacerdotes, hay gente que Dios se va a meter a lo profundo del barrio a sacarlo a ellos. Oh my God, abre mi toma suelta, Macaya. ¿Quién los enseñó a dar sacrificio?
Job no hablaba con Dios como hablaba Adán. Eso se cortó cuando Adán pecó. Alabado sea el Cordero. Dios le habló a Abraham y le volvió a hablar 14 años después. Por eso era que Job hacía sacrificio por sus hijos. ¿Y qué dice Dios? Yo conozco a Job y lo conozco y hablo bien de él, porque tengo días siguiendo a los hombres. He tenido que matar a algunos con agua, a otros con fuego, pero este muchacho no es así. Ese es mi siervo. Por eso Dios se deja incitar. ¿Cómo así? El mismo Dios dice: tú me incitaste a que yo atacara y arruinara a Job sin causa. Yo no tenía por qué hacerle eso, pero me dio cosa. Cuando tú creías que ese muchacho era igual a Adán, me dio cosa. Cuando tú viste que ese hombre era igual a otro que tú conociste, por ese yo, es más, haz lo que tú quieras. Quítale los bueyes, quítale las ovejas, quítale lo que... Mírame, mírame, mírame. Cuando Dios conoce a alguien, Dios va a la última consecuencia por él. Oh, gloria. Lo atacaron, le quitaron todo, le eliminaron a Job, lo sacaron del contorno, y Job suelta una palabra que el diablo, yo no sé, yo no lo vi, pero estoy seguro que el cerebro se le jamaqueó a la derecha y a la izquierda. Job dijo: oh, mis bueyes, mi vaca, mi tono, mis hijos, Jehová Dios, Jehová quitó, su nombre sea bendito. El mismo diablo dijo: ¿qué diablo es esto? ¿Qué hombre es este? ¿Por qué? Porque nunca nadie hubiese podido aguantar la pérdida de todo. Y antes que quejarse, decir: Jehová Dios y Jehová quitó. Alaba Dios. Y cuando el diablo mira a Dios, lo está mirando, Dios tiene las uñas así diciendo: yo te lo dije, yo te dije que era varón prudente, varón perfecto, varón recto, varón íntegro. Y te voy a decir la que más te duele: todavía retiene su integridad conmigo. Ay, levanta la mano, dile: todavía sigo de pie, todavía sigo de pie, todavía sigo de pie, todavía sigo de pie, todavía sigo de pie. Diga conmigo: para que se probaran. Tópale a alguien que está medio frío, dile: para que se probaran. Una última vez, dile: para que se probaran. Utamashamaya. Aleluya. Yo no sé si tú vas a querer toparle otra vez a una gente. Dile: casi, casi abandono. Dile eso. Díselo, dominicano, ahí. Díselo, díselo. Dile: casi abandono, casi suelto. Alabado sea el Cordero. Fíjese. ¿Por qué hablo de Job? Porque Dios demostró que antes de probar a Job lo conocía. Y después veo otro que no quiere ni que porque era un niño. Y Dios le da una palabra y le dice: ah, ¿de qué habla? Que soy un muchacho. Le dice Jeremías: oiga lo que hay aquí. Yo no te estoy eligiendo ahora porque te vi. Antes de que tú nacieras, yo te vi y te elegí. Y te vi por profeta y te santifiqué. Yo sabía que tú te me ibas a negar. Por eso, antes de que tú nacieras, te hice mío. Abre la boca y ahora. Hay gente de nosotros que no le negamos a Dios. Hay gente que le decimos a Dios: búscate otro predicador, búscate otra adoradora, búscate otro que te atiende esta gente. Moisés le dijo a Dios: ¿acaso yo parí a esta gente? Te cogí. Si usted va a tener que sufrir, sufra. Te cogí a ti. Tú eres el que va a llorar, eres tú el que va a sufrir. Me dio la gana, me dio la voluntad de escogerte a ti. Abre, Amaísa Maya, abre la boca y adora a Dios. Le dio la voluntad, y no me haga de cigana, le dio la voluntad a Dios de escogerte a ti. No vas a poder correr. Hay algunos que huyen y quedan atrapados por el diablo porque salieron de nosotros.
porque no eran de nosotros. Pero hay otros que huyen. Y sabe que aunque se metan al mar, hay un pez. Tú no tenías pasaje. Ah, bueno, ahora hay una ballena, hay un pez grande, hay un tiburón, hay un mantarraya. Yo sé que tú no cabes en la boca de una medusa, pero si yo dije que tú vas a tener una medusa, te llevo en un delfín, en un pecado, en un guppy, yo te llevo hasta en una tarántula. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede correr, hay gente que no puede huir. Estoy viendo gente de este lado y de este lado que está derramando lágrimas. Yo no sé por qué tú lloras, pero a ti hay que probarte. Tú vas a saber quién tú eres mientras más no penalia. Licendaria, yo siento la gloria, siento, te están probando. Quise huir, me quise ir, pero no puedo. Aguga muga la de camunira la casa de ambambala llana. Siento que me estoy mareando. Y cuando yo me mareo, es porque poder está saliendo de mí. Sebalia, Lerraba, Nukelia, abre la boca y adora. Abre la boca, recibe, recibe, recibe. Aguanta, aguanta, aguanta. Para que se probaran. Jeremías, sí, agarre lo suyo. José llorando en una cisterna. José llorando como esclavo. José llorando como un violador. José sufriendo. Moisés soportando en un desierto. Gedeón soportando en un desierto. Ezequiel soportando en el desierto. Isaías soportando en el desierto. Y Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para que se probara. Abre la boca y adora. Para que se probara. Te van a probar. Van a sacar lo que hay en ti. Acá hay gente que no puede adorar. Ellos no entienden lo que está pasando aquí. Abre la boca. Ayanoa. Y hoy. Y Lailia, Anito, Mailalia. Se embaló el pianista. Corre. Ay, 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 ay. Abre esa boca. Abre esa boca. Abre esa boca. ¡Abre! ¡Ale! 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 ¡Muévete! 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 ¡Desciende! 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 Hay gente que ahora mismo necesita un abrazo tuyo. Dile, te están probando. Ay, 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 ay. Hay gente que necesita un abrazo tuyo. Dile, todavía puede estar más. Si tú quieres, cántale la canción. Todavía estoy adorando a mi Dios. Sigo sintiendo su presencia. Aunque me he arrastrado, todavía estoy de pie, pues Él me ha sostenido. ¿Alguien puede adorar a Dios? Todavía, arrástrate. Se vale llorar. Cualquiera se cansa, pero no cualquiera abandona. Oh my God. Cualquiera se cansa, pero no cualquiera suelta la talla. Cualquiera amenaza a Dios diciendo, me voy a descarriar. Y Dios te dice, a que no te descarria, a que no me deja, a que no me suelta. Y allá la mau.
y la viva lira baba le llama libra bashama. Dios mío, se está moviendo el poder de Dios, se mueve el poder, se mueve el poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Siéntese, aleluya, santo, santo, aleluya, santo, santo es el Señor. ¡Wow! ¿Alguien puede adorar al Señor todavía? ¿Alguien puede adorar al Señor todavía? Hay gente que no puede adorar. Déjalo quieto. Ellos no entienden lo que nosotros pasamos. Ellos no entienden. Yo también me he trancado a hablarle a Dios diciendo ayúdame, que no me quiero descarriar. Una vez yo le dije a Dios, ¿tú crees que yo no puedo con esto? ¿Tú crees que yo voy a soltarte? Dame un chin de fuerza para que tú veas. Misamaya Kima, yo le dije a Dios, dame un chin para que tú veas. Yo lo que no siento apoyo, yo lo que no siento es fuerza. Pero si tú quieres ver quién soy yo, dame un daile, dame un chin de fuerza, dame un chin para que tú veas. Dile a Dios, dame un chin para que tú veas. Yo lo conocí en el altar, te está volviendo loco. Cuando tengo problemas, yo no tengo amigos de confianza. Yo voy al altar. Ay, Samaya. Yo no tengo amiguito, yo no tengo amiguita. Lo conocí en el altar. Cuando algo me aqueja, voy al altar. Cuando algo me aqueja, me arrodillo. Y el diablo sabe que cuando yo me arrodillo a hablar con Dios, hay problema. Siéntese. Diga conmigo, para que se probaran. Hay gente que no lo dijo. Diga conmigo, para que se probaran. Última cita bíblica que doy para desarrollarle los tres versículos que leí. A los que antes conoció. La palabra conocer es proginosco en griego. Significa conocer de antemano. Se conoce como la presciencia de Dios. Dios conoce todo antes de que suceda. Dios sabía que iba a haber una humanidad y que el hombre iba a pecar, pero se reservó. Por eso dice que Cristo es el cordero inmolado. No cuando lo mataron, desde antes. Cristo ya Dios lo había entregado desde antes de hacer la tierra. Él no te dejó desamparado. Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el libro de la vida. Por eso dice que estamos inscritos en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Significa que aquí ya Dios sabe cuáles se van a salvar y cuáles se van a perder. Y ahora usted me pregunta, ¿cuáles son predicadores? Y yo le voy a decir lo que dice la Biblia: por sus frutos
los conoceré. Tú eres salvo, manifiesta los frutos. Tú eres salvo, vive como tal. Tú eres salvo, vive como un hombre justo y piadoso que no tiene nada de a qué avergonzarse. Tú eres un hombre que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías Dios le dijo algo: por más que tú quieras ser mundano, antes de que tú nacieras te santifiqué. Abre la boca y adora. Tito 2:11 dice: la gracia de Dios se manifestó para todos estos cabezones. Pero hay que enseñarles dos cosas: que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivan justa, sobria y piadosamente. ¿Habrá alguien salvo aquí? ¿Habrá alguien que cree que ya Dios lo ha salvado? Y a estos que conoció, predestinó. Y la palabra predestinó en griego es prolijo, que significa elegir antes. Aquí muchos predican la doctrina salvo, siempre salvo. Yo no predico esa. Entonces, si hay una elección, hay un salvo, siempre salvo. No, esto es un juego de pelota. Lo quiero a todo de mi equipo. Yo en mi mente dije: voy a jugar con ese grupo. El grupo que está allá afuera no lo quiero. Pero esto pasó. Varón, vende mi equipo. Ahora no. Ah. Y usted, si quiere estar en el equipo, ahora no. Ah, excelente. Y usted, sí, yo sí. Bueno, pasa para acá. Y usted quiere, no, ahora no. Dios eligió desde antes. Nos llamó, nos salvó. Pero cuando llegó la hora de elegir, renunciaron a él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Cristo dijo: es más, el que quiera que entre para acá, abre la boca y adora. El que quiera pertenecer a mi equipo, que se meta para acá. Renuncia a la impiedad, niéguese a sí mismo. Abre la boca y adore a Dios. Cambie la forma de caminar, cambie la forma de vestir, cambie la forma de hablar. Ahora perteneces a mí. Ya no sil, alábalo. Entonces, a lo que predestinó llamó. Levanten la mano los que son cristianos. Wow, qué bueno. Tengo la impresión de que tú eres conocido. Eres predestinado. Eres elegido. ¿Por qué? Porque dice que a los que antes conoció, predestinó. Y a estos que predestinó, los llamó. Por eso dice: si alguno oye mi voz, no endurezca la voz de su, no endurezca su corazón. Abra la puerta y déjeme entrar. Que yo no solamente quiero beberte el jugo, yo quiero salvarte. Déjeme entrar. Entonces, aquí es donde muchos se quedan en la puerta. A Cristo hay que abrirle la puerta para que pueda salvarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay que abrirle la puerta al Señor. Bueno, no sé si se acuerdan dónde hemos leído eso mismo. Deuteronomio 8, verso 1. Quiero ir inmediatamente al 2. Y te acordarás por todo el camino donde Jehová tu Dios te ha traído. El desierto estaba programado para pasarse en 40 días. El pueblo se le reveló a Moisés. Moisés agarra a Dios y le dice: no lo mate, que van a decir los otros pueblos que los mataste. Y Dios le dice: a mí no me importa lo que digan los otros pueblos. Yo mato a esto, y de ti yo te busco una mujer, hago que ustedes se acuesten. Dentro de 9 meses nace un muchacho, y después ese muchacho espero que crezca, se acueste con Oque y nace otro muchacho, y yo espero 40 años más, y de ti yo hago otra nación. A mí el que crea que está seguro aquí porque tiene 3 meses trabajando aquí, yo lo despido y lo saco para afuera. Abre la boca. Hay alguien aquí que puede. Mírame.
Yo le cogí miedo a Dios después que vi eso. Dios lo que le dijo a Moisés: no importa, este 1,600,000 de gente, yo lo mato aquí. Yo lo mato y de ti yo saco otra nación. El que te pone viejo eres tú, pero yo aquí no. O sea que yo no tengo desesperación de esperar que ustedes se mueran. ¿Están aquí? Pero más para adelante vuelve, Dios se detiene. Pero más para adelante vuelve el pueblo y se queja. Y Dios le dice a Moisés: la otra vez te lo chanceé. Ahora veo que cogiste un pique. Ahora veo que bajaste el regao y desbarataste la tabla. Y Dios de nuevo vuelve a mirarse las uñas y le dice: ¿y ahora qué se siente? ¿Verdad que quiere guindarlo? ¿Verdad que tú querías pegarle la tabla de la piedra a tu hermanito Aarón en la cabeza? Ve que no soy yo solo. ¿Los cuantos que están aquí todavía? Y dijo Dios: pero esta vez no lo voy a chancear. Y dice Moisés: déjamelo a mí. Tú, el que sea de Jehová, de esta línea para acá, y el que no, de allá para atrás. Se armó una matanza y el pueblo volvió a quejarse por la codornice. Y Dios dijo: tú mataste los tuyos, ahora me toca a mí. Y Moisés viene con el mismo cuentico de vieja y le dice: ¿qué van a decir los otros pueblos? Y Dios le dice: tranquilo, yo sé cómo lo voy a matar, que nadie se va a dar cuenta. Los 40 días lo voy a poner a dar vuelta por 40 años y los voy a consumir y voy a matarlo uno por uno, y la generación de sus hijos, de 14, de 15, de 16, de 18 y de 20 años, esa tierra va a entrar, y la gente que ve allá va a decir: mira, cumplió su promesa. Y así lo hizo Dios, los consumió en el desierto. Ahora hay un grupo de muchachitos, 9 escuelas, que son los que meten el libertinaje, que son los que están metiendo el requetón a las iglesias. Es la 9 escuela la que está metiendo bailarinas a las iglesias. Es la 9 escuela la que está, aleluya. El que tiene 20 años en el evangelio sabe que esta sinvergüencería que se están viendo hoy día no se veían en las iglesias. Hombres con aretes tocando los instrumentos, gente haciéndose tatuajes porque el tatuaje no es nada, gente metiendo salsa, bachata a los altares y nadie dice nada. Así de todo, subiendo a los altares en bermuda, pastora que licrada. Siento que aquí nadie puede adorar a Dios. El que tenga miedo, que salga huyendo de aquí, porque le voy a subir 2. Mientras suba la mundanalidad al mensaje, se le va, levanta la mano y adora. Aumentando el recasamiento al 2 por 1, porque prometieron ser marido de una sola mujer hasta que la mujer lo abandonó. ¿Para qué? Porque tenían que probarte. Abre la boca y adore a Dios. Predicaban una cosa y lo atacaban. Ahora se están comiendo su propio vómito, porque la 9 escuela, la que mete fuego extraño, alaba la gloria de Dios. Aarón sabía prender fuego en el altar, pero la 9 escuela, los nuevos sacerdotes, los herederos, fueron los que buscaron fuego de otra fogata. Y Dios le dije: yo no le dije a ustedes que me traigan fuego extraño. Era que el fuego se estaba apagando. Eso es culpa de su papá Aarón. Por eso Aarón no dijo nada cuando Dios le mató a los hijos. Nada dijo. Y tú sabes que siempre ponen un familiar que hable bien. Oh, mírame, eso es muy... muchachos eran intachables, esos muchachos eran trabajadores, eran buenos muchachos. Nadie, ningún vecino tiene nada malo que decir de ellos. Y el tío que él tiene la palabra y habla bien es Moisés. Y Moisés se paran y dice: cualquiera que llore le vamos a entrar a pedra, cualquiera que haga duelo, que se evita de duelo o que le salga una lágrima, le vamos a caer a pedra. Y Aarón ahí calladito, y yo estoy ahí atrás de la bocina mirando
hablando a Aarón como Aarón. No va a decir nada Aarón, pero mira, están hablando mal de tus hijos. Y Aarón así con la cabeza para abajo. Vengo yo y me le pego a Moisés y le digo: Moisés, ¿por qué tú estás hablando así de los hijos de Aarón? Porque Aarón no llora, nadie llora, un velorio donde nadie lloró. Y Moisés me sopló esto y me dijo, aleluya, lo dice el libro claro, dice, porque Dios le dijo al sacerdote: cuidarás de que el fuego del altar no se apague. Entrarás en la mañana y a veces al mediodía y en la noche, y no va a dejar que el fuego del altar se apague. Las iglesias frías son culpa de pastores que dejaron apagar el altar. Las iglesias frías son culpa de líderes que dejaron apagar el altar. Las iglesias apáticas, apagadas, son culpa de líderes. Entonces, cuando un líder deja apagar el altar, hay un jovencito. Hay un jovencito que quiere traer requetón, rap. ¿Para qué? Para que la juventud venga. Quieren decirle que Dios mira el corazón. Quieren decirle que no importa los atuendos. Yo soy de los únicos teólogos que ataco las argollas. ¿Por qué? Porque nunca hicieron bien. Se la pusieron a las hijas de Sion en simbolismo de Jerusalén. Y el verso 15 dice: se ensoberbecieron. Se la pusieron al aborto de Israel en Ezequiel 16. Y el verso 16 dice: se ensoberbecieron. De toda piedra preciosa era su vestidura: cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, carbunclo, óndice, zafiro y oro. Estoy hablando de lucero. Y dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Abre la boca y adora. ¿Están aquí todavía? Además, hay un texto que dice: nuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el verdadero ornato de un espíritu afable. Lo de afuera habla lo que hay en el corazón. Hay gente que no ha cambiado su estilo de vida. Mujeres que sufren de bulimia. Mujeres que todavía se sienten viejas. Que tienen que ponerse 30 libras de pintura en la cara. Tienen que ponerse una argolla de barata oído para sentirse bien. ¿Cuántos que están aquí todavía no vienen a la iglesia cuando le va a llegar el periodo porque le salen espinillas y le salen barros en la cara? Yo no sé si aquí hay, pero si aquí hay, te vamos a entrar galletas dentro de unos minutos. Abre la boca y aborre a Dios. Ese pueblo de Dios no es princesita. El pueblo de Dios no son niñas bonitas. Dios llamó guerreras, mujeres virtuosas, aleluya, que no se encuentran en todas las esquinas. ¿Alguien puede adorar a Dios todavía? Le ponen arriba: no acto para religioso. Bueno, si está con unos pantalones rotos, apretado en un altar, enseñando el tulipán, si eso, a eso se le llama religiosidad, pues soy religioso, hombre. Ni siquiera saben lo que significa ser religioso. Yo soy religioso porque he llegado descalzo a mi casa, porque he dejado mis zapatos a muchas personas, porque he dado comida, porque pagaba 7 casas. Varón, tú no vas a tener recompensa. Igual me da. Yo no hago eso porque tengo recompensa o porque quiero. Lo hago porque me duele ver gente en esa condición. Yo no lo hago para que me galardonen. Si Dios quiere que no me galardone por eso, te lo estoy diciendo para que tú veas que la verdadera religión es atender las viudas. La verdadera religión es atender los hermanos, los que le faltan comida, los que le faltan dinero, los que le faltan recetas. Abre la boca y adora. Pero nos llaman religiosos porque no vestimos como ellos. Bueno, me llamaron. Y le quiero decir, no sé si hay pastores aquí o evangelistas, bájale un poco el piano porque esto tiene que sonar casi crudo. Yo no sé si hay pastores que están aquí, pero usted no puede engañarme a mí.
Usted puede engañar a sus teologuitos y su gente, que usted tiene que mantenerlo ahí. No sé si por las ofrendas o por los diezmos. Y no estoy hablando de esta iglesia. Estoy mandando un mensaje a ese grupo que siempre está atacando. Yo no sé por qué lo hacen, pero tengo que decirles esto muy serio. Tengo que ponerlos claros estos puntos. Escúchenme bien, pastores. Aunque no quieran admitirlo, el pecado entra por los ojos. ¿Cuántos que están aquí todavía? El pecado entra por lo que se ve, y por eso nosotros nos cubrimos. ¿Para qué? Para que el pecado no dañe a otros. No dicen que no tenemos amor. Yo me cubro los brazos por amor. Aguantamos calor por amor. ¿Cuántos que están aquí todavía? Las hebreas, estas muchachas que usted ve aquí, las impías, las perversas, Yailin, no sé quién, Mami Jordan, tienen que invertir $1,000,000 y más para hacerse el cuerpo. Las hebreas no. Las hebreas vienen con eso de fábrica. Son robustas y fuerte, por eso tienen que ponerse faldas largas con tachones. Alguien abra la boca y adore a Dios. Aquí no se anda enseñando cuerpo, no porque no hay, se anda así para cuidar a los hermanos. Abre la boca, si eso es ser religioso, soy religioso. Abre la boca y adora, si eso es ser religioso, soy religioso, soy religioso, soy, alábalo. Pastores desalmados, ¿hasta dónde? No se quitan este. No. Este tampoco. Se lo llegan hasta aquí. Y están en el altar con el pecho afuera, creyéndose sexy boys, creyéndose muchachitos de 15 años. Mujeres, esto no es para los que no son cristianos. Los que no son cristianos, ustedes no tienen leyes aquí cristianas. Ustedes pueden caminar como le agrade. Pero es que si tú analizas, la Biblia dice que el impío es guiado por la carne. Y los hijos de Dios, Andanuma Sama, son guiados por el Espíritu. Si tú ves un cristiano igual que un impío, no lo está dirigiendo el Espíritu, lo está dirigiendo la carne. El que tenga miedo, o esté medio enojado, que me mande un sillazo. Abre la boca y adore a Dios. Nada más hay que verlo. Las impías andan enseñando los pechos. Eso yo lo vi con mi gerente. Mi gerente, yo estaba al lado de la caja y le dice a la muchacha: desabotónate el otro botón para que se te vean bien los pechos que nos están viendo, para que vengan los clientes. Ah, pero los supermercados son para eso. Los supermercados es para estar enseñando seno y no, la promiscuidad del mundo. Las mujeres andan en boxer en la calle, su gran mayoría. Andan escuchando canciones de toquita que dice: sube, baja, entra, sale, ya a orilla, súbete, gabéate, dale con sillazo en la nuca. Eso es lo que se está escuchando. Abre la boca y adore a Dios. ¿Y qué quiere? Que entremos esto para la iglesia. Se van a callar algunos. Podrá callarse uno o dos, pero no podrán callarnos a todos. Mientras quede uno de nosotros con vida, la guerra contra el diablo continúa. Somos siempre fuertes. Vamos a seguir atacando al diablo. Alábalo, alábalo, alábalo. Y esto va a llegar para que se probaran. Estoy viral en Instagram, en TikTok, pero no de buena forma. Me están dando palos. Mira a este atacando el reguetón, atacando esto. Míreme, a mí no me duelen los golpes, ni físico ni espiritual. La anestesia que a usted le dura 4 horas, a mí me dura 1 hora. Mi metabolismo es avanzado. Elimino el veneno rápido.
Los braces nunca me dolieron como le duelen a ustedes, porque yo tengo el umbral del dolor alto. Yo ponía a los jóvenes, aleluya, que andaban conmigo a darme trompa en el estómago. Partía los machetes que yo mismo molaba y le hacía sacatripa con mi estómago. ¿Y para qué tú dices eso? No, que así mismo soy como espiritual. El que me da, pues míreme, si yo estoy sufriendo por pendenciero, eso deme bien duro. Pero si yo estoy sufriendo porque yo le dije a unos sinvergüenza que andan predicando y diciendo prende, dale para arriba que tengo la pámpara prendida. Evangelista diciendo pusiste un huevo de albertruz, bailando requetones en los altares. Una vieja sinvergüenza que anda por ahí, que subió un grupo de impíos a la tarima de Jehová. De que con ellos, si ustedes van a permitir eso, todavía hay hombres de Dios que les duele el evangelio. Todavía no ha llegado el tiempo cuando no sufrirán la sana. Abre la boca y adora a Dios. Y ahora, ¿qué se está moviendo? Que la música secular la pueden cantar los cristianos si no dicen nada malo. Ayer debatía, no sé cuánto lo vieron, con alguien que dice que la masturbación no es nada. Debatía con otro que dice que el tatuaje no es nada, porque Cristo viene con un tatuaje que dice el verbo de Dios. ¡Por Dios! Debatía con otro que dice que una mujer puede tener pantalón si el pantalón tiene pudor. Y yo le dije, no hay pantalones con pudor. Desde que una mujer se agacha, se fue el pudor. Abre la boca y adora. Mírame, hay un grupo de hermanas en la iglesia de para allá abajo que cuando salen danzando hay que arrancar la cortina de la iglesia y tirársela arriba. Aquí no, aquí hay que recoger la falda para que no se la pisen. Abre la boca y adora. Alguien tiene que adorar a Dios. Aquí hay gente que me está mirando fijamente a los ojos. Si tú quieres que echemos un pulso o que nos la vayamos a la trompa, espérame allá afuera. Abre, abre la boca y adora. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Mire, vístase. Usted se está volviendo loco. Vístase. La ropa no es nada. ¿Para qué la ropa? Para que tú no provoques a otro. Ya. Eso no es de que te volviste un querubín. Esto no es de que ya tú eres un arcángel. De que por la ropa que tú tienes. Esto no es de que tú eres uno de los cuatro seres vivientes. Esto no es que tú eres el arcángel Miguel. No. Es que usted se puso una ropa. Porque por culpa de los abuelos suyos, Adán y Eva pecaron. Y lo que antes yo miraba con los ojos, ya no puedo mirarlo porque ahora me hace guerra. Y me dice una loquita, yo hago lo que diga mi corazón. Para que se probaran. La mundanalidad que usted está viendo no es algo como si nosotros tuviéramos que sorprendernos. Dios está sacando el deseo de su corazón. Abre la boca y adora. La gente que trae todo lo que era en el mundo, no es que lo esté entrando, es que estaba en él. Y Dios tenía que probarlos para que se probaran. Abre la boca y adora. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios? Y te acordarás de todo el camino. ¿Para qué te dice que te acuerdes? Para que no cometas los errores que otros cometieron. Para que te acuerdes de Coré, que llegó y dijo: ¿tú crees que el único santo eres tú? Aquí todo el mundo es santo. Dios puede hablarnos. Se levantan a veces gente en la misma iglesia. Aquí somos santos. Aquí somos todos sanabotrinas. No son ustedes los sanabotrinas los que se visten así. No, porque Dios lo que mira el corazón es engañoso y es perverso. Engañó a David, engañó a Salomón, engañó a Sansón, engañó a Adán.
no te va a engañar a ti. Engañó a Lucero. ¿Quién te crees? Abre la boca y adora. Por eso Pablo dice: cuida tu salvación con temor y temblor. No te crea el Sansón. No te confíe en tu propia prudencia. ¿Alguien puede? ¿Alguien puede? Yo no sé, pero estamos de cumpleaños porque estamos de aniversario. Abre la boca y adora a Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta a través de la corrección. Al hijo que ama, lo castiga. Alábalo. Yo tenía un mensaje de media hora, pero tengo que hablar esto. Mujeres que todavía no han podido ser libres del derrizado, de pintarse el pelo, de cortes, siguen ahí. Jovencita, no sé si aquí hay, pero tengo la impresión de que no. Pero si hay alguna, escúcheme con atención. Con el impío no se coquetea, con el impío no se cae. Jovencita dejándose engañar de hombres impíos, embroratos, efarán, eroetama, ostarán y asama. Esto tengo que hablarlo aquí. Abre la boca y aboria, papá. Aleluya, no puede ser que una impía caiga, aleluya, un cristiano caiga con una impía. No puede ser que una cristiana caiga con un impío. No es para que caiga con cristiano, pero en dicho caso de que suceda, no puede ser con alguien que no conoce a Dios. Lo que pasa es que hay mujeres, hay jovencitas que todavía le gustan los piropos. Por eso se aprietan la falda, por eso viven en taconá. Siento un grupo que está serio allá atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que? Abre la boca y adora a Dios. Hay alguien que puede adorar. Dios permitió que le tirara. ¿Para qué? Para que se probara. Para que ella se diera cuenta que no era tan cristiana como decía. No te me vayas a poner de que serio. No te me vayas a poner de que serio. Tiene que entrar. Cuando yo avanza, tiene que avanzar conmigo. Porque si no, aquí hacemos algo. ¿Cuántos que están aquí todavía? 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 No. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Tenemos que guardar cada uno de estos principios. Debe acordarse. Pero el predicador no debiera hablar estos puntos. El predicador debiera predicar un mensaje cristocéntrico, evangelístico. Nadie lo manda a ustedes a meterme para adentro. Ustedes ven que nadie me pone adentro a predicar. Busquen todos los videos. Yo no predico adentro. No sé por dos cosas. No sé si es porque hago guerra espiritual allá afuera, o porque tienen miedo que nos encontremos de frente aquí adentro. Abre la boca y adora. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios todavía? Ancianas, damas de la congregación que han aguantado trompa de hombre, que han soportado, ancianas que han tenido uno y dos, y en el tercer matrimonio permanecieron. Dice el apóstol Pablo: ustedes, en vez de estar frente creyéndose líder y de estar mandando y bajando rayas, sean maestras del bien. Enseñen a estas muchachitas jóvenes a ser cuidadosas y castas y prudentes. Y oigan esta parte: y buenas esposas. Eso hay que enseñárselo. Porque hay muchachitas que creen que cuando se casan es para la casa de la madre que van. Si a usted no le gusta lavar ni fregar, no se case con un evangelista. Que yo uso tres piezas. Abre la boca. A veces abre la boca y adora. A veces uso cinco. Abre la boca y adora. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Si usted no está lista para eso, no esté buscando hombre de Dios. Que el hombre de Dios no es bonito, nada más por ser de Dios. Tiene un reguero de siervas atrás. Entonces tiene que enseñar. Tiene que enseñar a que cuando se enoja, no se agarra, no se va pan de la mamá.
Que cuando se enoja, no se acuesta con los pies para abajo. Tiene que enseñarse que desde que hay un pleito no se deja. Fue que los conferencistas nos engañaron. Nos dijeron, espera en Dios. Porque el matrimonio de Dios no tiene pleito. Todos los matrimonios de Dios tienen problemas, menos el mío. ¿Y por qué el tuyo no, varón? Oh, porque yo aprendí. Hay un día que las mujeres amanecen montadas. Así en cara. La esposa mía no es así, ¿eh? Pendiente. Así. Y tú la miras, le dices, ¿te pasa algo? No. Que si te pasa algo, no. Pero tú sabes que le pasa algo. Ese día ya yo aprendí. Salgo temprano en la mañana y vuelvo en la noche. Abre la boca y abora, papá. ¿Hay alguien aquí que puede adorar a Dios? Y ya. ¡No! Hay jovencitas que deben aprender a sobrellevar un matrimonio. Porque la Biblia dice que el matrimonio no depende del hombre, depende de la mujer. La mujer sabia edifica el matrimonio, la necia la destruye con sus manos. Entonces depende. Si el hombre dijo me voy y usted dijo vete, se fue. Pero si usted agarra y defiende todo eso, se va. ¿Pero qué es lo que está pasando? Se está viviendo un matrimonio, jovencitos en su pubertad, buscando muchachitas porque tengan el pelito, que sean morenitas, blanquitas, que sean gorditas, flaquitas. Todo va a cambiar en el matrimonio. Además hay un espíritu de lascivia que desde que caigan se van a aborrecer. Se van a desear toda una vida. El día que caigan, se van a aborrecer y se van a odiar. No es amor, es un espíritu de lascivia que se mueve en la iglesia. Y alguien me dijo, porque me escuchó predicando, de mi iglesia también han caído jóvenes en fornicación. Y él me dijo, pero en tu iglesia usan falda larga. ¿Cómo cayeron? Yo le dije, no, de la mía también caen. Porque es que el evangelio no es ropa, salamá, solamente. El evangelio es integridad. Si hay malas conversaciones, usted puede tener una camisa hasta el cuello y una falda hasta los talones. Pero la Biblia dice, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente en lascivia con todo y ropa. Por eso es que la santidad no comienza por la falda. La santidad comienza por el corazón, de donde vienen las contiendas y los pleitos y las fornicaciones. Una vez que el corazón está separado para Dios, no hay forma de que el diablo pueda atacar. Alábalo. Y él me dijo, entonces ¿para qué tú predicas si como quieras caen? Yo le dije, no, porque te aseguro que si en la mía que usan falda larga cayeron esos jóvenes en fornicación, en la tuya que andan enseñando la palabra, el padre, el nieto, el sobrino, el mondongo, el pollo, el tulipana, que andan enseñando todo. Ahí tienen que estar la mayoría rompiéndose el pepe. Ay, 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 por un chinchín y lo digo. Que cuando me toque
siento de ti. La palabra probar es nasa en hebreo. Significa probar la calidad de. Cuando te metieron al desierto, no fue para Dios saber quién eras. Era para que tú mismo te des cuenta de quién eras, de lo que guarda tu corazón. Por eso dice la Biblia, no todo el que diga Señor, Señor, porque hay muchos que se creen cristianos, tú sabes. Hay muchos que de verdad se creen cristianos haciendo, pero mira qué ironía, varón. La ironía de aquí es que la Biblia dice, cuando vengan a Cristo, renuncien a su vida pasada. Pero hay gente que quiere venir a Cristo y quiere seguir en su antigua vida. No han desmayado. Algunos se fueron. Muchos de los que te instruyeron ya no están aquí. Pero Dios quería probarte. Dios quería saber quién eras. Quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿quién eres? Póngase de pie. Pregúntate quién soy, en qué me he convertido, qué he hecho. ¿Eres el mismo, eres la misma? ¿Te destruyó el fuego, te destruyó el desierto? ¿O probó una calidad en ti? Oh, gloria a Dios, alma mía, vale gloria. Dale gloria, papá. Nevando, arenda, usherandia, lita, masuania. Aleluya. El otro año se van a probar. Este aniversario lo están probando. Van a sacar quiénes son ustedes. La iglesia va a crecer. Otros van a salir. Algunos se van a convertir. Y otros es posible que se aparten. Pero Dios va a probar la calidad de sus siervos. Abre la boca y adora. Aleluya. Dios permitió que tentaran a Sadrach, Mesach y Abednego para que se probaran, para que ellos se dieran cuenta de quiénes eran. Abre la boca y adora, papá. Dios está probando la calidad de tu ministerio. Dios está probando la calidad de tu vida. Creo que es hora, creo que es tiempo de que tú aprendas a conocer que Dios quiere contigo. Creo que es hora de que tú aprendas a conocer que Dios quiere con tu vida. Abre la boca y adora a Dios. Agarra de mano al que está a tu lado, a un solo. Padre, gracias. Los amigos, los que no son cristianos, pueden sentarse. Agarre a un solo. Lena Mandorosh, ahí Aracay. Padre, gracias. Padre, gracias. Hay muchos que han bajado y han cambiado y no son lo mismo. Otros que el desierto lo destruyó. Otros que ya no sienten ese deseo de orar. Pero quiero que sepas que tienes que probarte. Tienes que sacar lo que tú eres.
Tienes que sacar lo que verdaderamente eres. No puedes quedarte allí. Hay gente que tiene que sacar de ellos ese hombre espiritual que puede hacer que demonios huyan. Aquí hay personas que no tienen que necesitar un predicador. Para eso ellos, aleluya, tienen que ser probados, probar la calidad de su ministerio. Y yo quiero en esta hora orar por ustedes. Casi no oro por la iglesia, le doy el mensaje y me voy, pero quiero orar por ustedes, porque yo sé que si Dios permitió que yo le entregue este mensaje a ustedes, algo quiere hacer el Eterno en esta hermosa noche. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios aquí todavía? Yo quiero que tú ores por ese hermano que está a tu lado, a ver si el sonidista me le pone brillo al equipo. Gloria, papá. Quiero que tú comiences a orar por ese hermano que está a tu lado allí. Alabado sea el Cordero. Aleluya. ¿Sabe qué? Hoy tenemos que sacar de aquí lo que no es de Dios. Tenemos que sacar de aquí lo que no viene del cielo. Alabado sea el Cordero. No queremos gente apática. No queremos gente que el diablo haya destruido. Queremos gente de Dios aquí. Queremos gente de guerra. Y eso hay que despertarlo hoy. Hoy vamos a despertar leones. Hoy vamos a despertar guerreros. Hoy vamos a despertar gente de Dios. Ahora abre esa boca y adora a Dios. Abre esa boca y adora a papá. Abre esa boca y adora. Ribashanda le rabí la beso a Teria Maluá. Hoy se abren los cielos. He aquí Dios un pueblo probado. He aquí Dios un pueblo que se conoce. Abre la boca y adora a Dios. Estoy viendo la gloria de Dios descender. Estoy viendo la gloria de Dios sobre tu vida. Ahora abre la boca y adora, papá. Abre la boca y adora a Dios. Que ahora tienes que levantarte. Puede estar mal todavía. El diablo no puede detener. Abre, Luica. Se despiertan ministerios ahora. Se activan dones ahora. Se activan ministerios ahora. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora, papá. Ahora, 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 ahora. Se activa ministerio ahora. Se activa ministerio ahora. Se activa ministerio ahora. Se activa. Oh, mi alma tiene que adorar a Dios. Mi alma tiene que adorar a Dios. Mi alma tiene que adorar a Dios. Muévete ahora, Espíritu Santo. Rompe cadenas. Se va lo que no es de Dios. Se va lo que te hace guerra. Se va lo que te hace guerra. Se va, se va, se va, se va, se va. Fuera, fuera, fuera. Ataca, ataca al diablo. Hale guerra a los demonios. Hale guerra al infierno. Hale guerra a los diablos. Hale guerra ahora. Anaís a pie, Santa Malta, la dominadora. Fuera, fuera, fuera. Es el pleito. Dile, todavía yo voy. Todavía puedo. Todavía puedo. Todavía. Ale, ale. Demuestras que puede. Demuestras que puede. Demuestras que puede. Poder de Dios. Urraba Shamaya Kima, Dios de los cielos, Dios y Padre celestial, entrego esta iglesia en tus manos. Todo lo que hace guerra, todo lo que contra ellos se levanta, todo, Señor, ahora lo que en el nombre de Jesús se levanta en contra de esta iglesia, hoy en el nombre de Jesús es derribado. Hoy en el nombre de Jesús es cancelado. Reprendo toda fuerza contraria, todo poder antagónico. Reprendo al diablo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que no viene del cielo, hoy todo lo que no es de Dios, todo lo que se levanta contra esta iglesia, hoy en el nombre de Jesús es destruido. Anokayana. Hoy en el nombre de Jesús no acepto represalia. Demonios fuera. Shango, velas prendidas en contra de esta iglesia. Maldiciones de cristianos. Hoy no prospera. Hoy son destruidas. Anaís a pie. 21 divisiones. Hoy en el nombre de Jesús se tienen que ir. Pierde fuerza. Reprendo al diablo. Demonios fuera. Satanistas, hechiceros. Shango,
demonio, fuera, se van ahora. Todo levantamiento demoníaco hoy pierde fuerza, todo ataque, todo roceo de sangre hoy se tiene que ir. Male balomi aloa, muerte de gatos, muerte de perro tirado en este local. Hoy en el nombre de Jesús se debe ir, se debe ir, se debe ir. Mi alma tiene que adorar a Dios en esta hora. Oye que el nombre de Jesús de Nazaret es derribado por el poder de la palabra. Hoy es derribado en el nombre de Jesús. Hoy es derribado. Hoy es derribado. Hoy es derribado. Hoy es derribado. Hoy trajo Jehová refuerzo. 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 Caen los diablos. Caen los demonios. Demonios de alrededor. Fuera. Demonios de la llanura. Fuera. Demonios de la montaña. Fuera. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo. Padre, gracias. Ulanai Shamaya. Aleluya. Hay que romper el hielo, ¿saben? Esta iglesia, hay que romperlo. Esta iglesia va a llegar un tiempo donde todos los cultos que se den, mi amado, van a ser, aleluya, bajo fuego. Aquí la gente van a tener miedo de ir a otras congregaciones, alabanza al Cordero, a causa del fuego que se van a mover. Van a tener que llamarle desordenados y locos. Pero ¿sabe por qué? Hay que romper un hielo. Hay un hielo que el diablo ha levantado y conjuró y maldijo este lugar para que aquí, alabado sea el Cordero, no pueda prevalecer. Reba suelta, mando robo con Daleba Shama. Y oye que el nombre de Jesús, toda maldición, toda hechicería elaborada en contra de esta iglesia hoy tiene que ser destruida. Hoy tiene que ser derribada. Si yo soy varón de Dios, oye que el nombre de Jesús cae el hechicero. Hoy si soy varón de Dios, en el nombre Lipe, Uta, Lique, Lipreso, Pituaria, Lira, Vipaluel y Anua. Dios mío, pero ¿qué es esto? Hay brujos que no van a morir, pero Dios lo va a meter en cárcel. Riba, Leba, Luba, Luel y Amoya, Leba, Liba, Luba, Lua. Abre la boca y amor. Que alguien mueva los brazos. Que vamos a derribar altares. Que alguien limpa y saca andoe. Que alguien mueva los brazos. Que vamos a romper el hielo ahora. Movimiento de guerra. Movimiento de guerra. Movimiento de guerra. Se activan los movimientos de guerra ahora. Movimiento de guerra. Movimiento de guerra. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Movimiento de guerra ahora. Movimiento de guerra ahora. Movimiento. Lua. Lua. Lua, lua, la, 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 la. Ahora, ahora, ahora. Ataca ahora, mueve los brazos. Que no quede nadie vivo. Que no quede nadie vivo. Atácalo, 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 atácalo. Ale, lubanela viva, luba shema. Riba leva lue, reviva leva lua leva. Ahora se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir lo que no me vio. Ahora las maldiciones no llegan, los ataques de las tinieblas no llegan. Ahora se deshacen, se disipan en los aires. Ahora. Ucanama luba numa suena mao. Urra balabas, urra banu aliba y olia luanua.
Yo no sé si aquí hay aceite. Si no hay aceite, deme en agua. Si no hay aceite, no toquen tan alto, deme en piano solamente. Batería bajito, que voy a decir algo. Una lima numa som. Matuan, matueni, manuca, lianuania. Erriba lebalua. Dios mío. Tenía mucho que no atacaba como voy a atacar ahora. Nahuan. Lishebaria balumanua. Voy ahora a subir al nivel 2 de tápala. Riba. Fue que vi un hombre. Aleluya. Que había en una cubeta sangre de animal. Riba luanua. Y él se la roció arriba. Lira viva lubaluaria balua. Eso no nos hace nada. Ni la campanita, ni la vela, ni la sangre de rap. Paisue, paisua. Ni rabipa, toy, ni abipo, la ibalu, y la mulalua. Dios mío, aquí hay guerrero. Aquí hay gente que viola. Ni la vela, balua, balua, balua. Ahora con esta agua, contrarresto en el nombre de Jesús. Contrarresto, Luipa, Luipa, le, Lira, Viva, Robia, Bashama. Ahora, ahora, vine para acá afuera, ahora. Vine para acá afuera, ahora. Ahora, riba de Bashama, ahora en el nombre de Jesús, ahora, échate agua, diablo, échate sangre si tú quieres, pero este es el remanente escogido, este es el remanente que Dios escogido, ahora, 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 abre la boca y adora. Aquí hay gente que no puede adorar. Ellos no saben lo que es guerra. Ellos no saben lo que es batalla. Ellos no lo... Urrabasamaya Kima. Urrabándole malue. Te ato. Te ato. Te ato. Te ato. Te ato. Reprendo el nido del animal que muda la piel. Reprendo el nido del animal que muda la piel. Ahora, 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 ahora. Ulima Yan Shanoa. Siento que el hielo se está rompiendo. Hay que aguarlo, hay que decirlo. Esto es tierra de fuego. Y la viva Setariba Luema Nuanuanua. Se van a levantar más iglesias de santidad. En Santiago, Rebasueta Manuá. Dios va a minar la zona. Dios va a minar la zona. Abre la boca y adora. Tú no querías saber, diablos, quién era los que estaban aquí. Ellos se probaron. Ellos saben de lo que son capaz. Aquí hay gente que sabe de lo que son capaz. Cuando se meten con Dios, abre la boca y adora. Hay gente que Dios lo desconecta del mundo. Hay gente que Dios le quita el deleite de sus ojos. Abre la boca y adora. Erra Libaneva Suenda Morario Seririan Sorue Elirra Basama Elirra Basoa Elirro Mondara Lishanunao. Urra basanda aquí manua. Urra lima noa manua. Estoy escuchando gente hablando misterios con Dios. Acá hay gente que Dios lo está poniendo a hablar un lenguaje. Y veo gente de esta misma iglesia. Ucandia, Nuca, Mandua y Samaya. Aquí la mayoría va a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. La mayoría, siento gente de esta congregación diciendo, Señor, quiero hablar en lengua. Sairica, y estoy, y Galia, y la vice, y cientos palomas de fuego. Ahora, suelta el lenguaje, suelta el lenguaje ahora. Suéltala, que tú no te emocionas. Suéltalo, suéltalo. Se rabitaría basama, sin raíz estaría basá, sin raíz estaría basá. Suelta lo que tú no te emocionado. Suelta lo que tú no te emocionado. Yo también creía que yo hablaba lengua en la carne. Yo también creía que yo estaba emocionado. Shh.
Ale, ale, ale. Ah, Samantha, Rua. Padre, gracias. Hay gente que cree que estamos locos. Loco. Yo no soy loco, no. Yo era representante del liceo donde estudiaba. Número uno, como de los más inteligentes. Si tú ves que tomé este camino, no es loco que soy. Es que hay algo de allá arriba que me sedujo. Abre la boca y adore a Dios. Algo me llamó. Alguien puede adorarla. Shandane Maruama Sama. Si esto es locura para muchos, a Cristo le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Abre la boca y adora a Dios. No estamos locos. Sabemos lo que servimos. Sabemos lo que adoramos. Abre. Imanima neunehuenia. Gracias. Te están probando en medio de estos ataques. No es para Dios saber quién tú eres. Él ya sabe. Ahora demuestra tú. Conócete tú. ¿Quién eres tú? Te están probando para que se probaran. Te están probando en medio de este caos. En medio de estos conflictos. En medio de esta mundanalidad. Te están probando. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sacado la prueba de ti? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías, si era verdad que guardarías sus mandamientos. Y te afligió, y a otros lo va a afligir. Y te hizo tener hambre, a otros lo va a hacer pasar hambre. Y también te va a sustentar con comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas fueron las mismas palabras que utilizó Jesús. Y qué extraño que justamente fue en el desierto. ¿Y por qué? Wow, acabo con esto. ¿Por qué? Porque Satanás llegó diciendo: si eres hijo de Dios. ¿Por qué él llega así? Porque lo está viendo con pies, brazos, ojos, boca, nariz. Y Satanás va a tentarle para ver si era el hijo de Dios. Porque hay una ley: Dios no puede pecar. Cuando Cristo salió de ese desierto, ¿cómo salió? Nazá. Probado, probó la calidad de lo que él era. Él le dijo: como un hombre te he vencido, y ahora me doy cuenta que verdaderamente soy el hijo de Dios. Para probarte, Padre, gracias. Gracias por este remanente. Gracias por este aniversario. Gracias, Dios.
En ahí sandao arita nalia boani aliba usedandi anima nuana nua errita libas etandaria urreleman sai. Síganme. Ura, cáiganme atrás. Irra utenamanso uralia tinama proto masuena pro de candilac moralu el army aniaria tican. Tirabos y tando, tirabos están, tirabos esopia, miro bitan, tiro bi a la tonama, tiro bi a la piroshan, tiro a bilania ruta, tiro libanino moshan, tiro ando, tiro ibas ania, atomaglomi muy se feglagani, uglebuniba muele sabia mublana, toplaglo monodia mimo lebleseni, obloglenellos emblario biosetia mumba. Leblas, itan, bleto a pando, leto a muya, eblonía ni voces, habían bubar, plope mablopi, patacalio, plope mulia, centraria, esania, urres, oshan, aneria bitona naoa. Así dice el Dios que me trajo este aniversario. Presten mucha atención a sus palabras, porque este es su regalo. Esta noche. Guárdalo. Y de seguro que ya sabes quiénes son. Y de seguro ya sabes quiénes son ellos. Tú ni fue ganado. Así dice el Señor. Exanoa, Bobunili, Exedacao, Bibladia da Senia Rutao. En el mapa de sus enemigos, en el mapa de sus enemigos, ustedes deben de aparecer en movimiento, más bien en guerra. Deben aparecer de esa forma. Tienen que causar taquicardia. Tienen que causar taquicardia. No se dejen quitar su promesa. Peleen con quien tengan que pelear. Pero no permitan que su promesa se les rebate. De sus propias manos. Ustedes tienen que atesorar su promesa. Yo prometí tierra prometida. Y ellos lucharon con todas las tierras alrededor. Griten si tienen que gritar. Para que los muros caigan. Para que el muro caigan. Griten. Y hagan dueño de su promesa. En movimiento. En guerra. Con su líder delante. Que ustedes causen pánico. Que causen algo, aunque sea. Pero que causen algo. El Señor le da una palabra en esta noche. Esperando que la atesoren en su corazón. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que aparecer en el mapa. En movimiento. Hay que aparecer. Haciendo guerra. Pero hay que aparecer. Teniendo problemas. Pero hay que aparecer. Haciendo caos. Pero hay que aparecer. No en estado tranquilo. De una manera u otra, en el mapa se debe conocer que está el punto rojo que se dirige al norte y hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos. Que se dirige al sur y hay que perseguirlos. Que se dirige al norte o al oeste. Y hay que ir a perseguirlos. Es que así es que se prospera.
destruyendo lo que esté en el paso, porque mi tierra es prometida y es para mí. Porque lo que el Señor le plantó en mis manos es para mí y los míos. ¿Dónde es que está la iglesia? ¿Dónde es que está la iglesia? Tuve miedo y me escondí. Así no es. Vamos a trazar una línea y el que pase de allá para acá, entonces tendrá problemas con el pueblo. Nosotros estamos en nuestro lado y hay que proclamar la guerra si es necesario, porque el Señor nos entregó algo y el que venga a arrebatárnoslos tendrá que estar con nosotros de frente, de frente, de frente. Desde ahora y en adelante es que el Señor va a ver quién es quién. Y la persecución va a aumentar. Y los que enseña van a aumentar. Y van a hacer lo que dijo aquella vez: tú, Señor, cuentas conmigo. Esa palabra hay que pasarla por el sedazo. Esa palabra hay que sacarle la sustancia a esa palabra. Hay que sacarle la sustancia. Todavía no ha dado lo todo. Hay que sacarle la sustancia. Tú cuentas conmigo. Tú cuentas conmigo. No baje tu mano. Y si intenta bajarla por el cansancio, alrededor de ti debe haber un pueblo que te la levante. Debe de haber un pueblo dispuesto a mochar cabeza junto contigo. Y si retroceden, no son dignos de mí. Con antorcha prendida, de tu antorcha que está prendida, le vas a traspasar fuego a otros, y el que no resista ese fuego se va a consumir. Y tú verás si no es Dios que habla. Y tú verás si no es Dios que habla. Y verás tú si no es Dios que habla. Muchos se van a manifestar para bien. Y otros no tan bien. No será para bien. Otros te van a apoyar y otros no. Pero que tu corazón no se aflija, dice el Señor. Porque en esta guerra, el hombre que queda de pie, ese llevará su corona. Que tu corazón no se aflige por los que te apoyan, por los que no te apoyan. El Señor sabe ya lo que sucederá. Iglesia, que hoy está de aniversario. Así dice el Señor. No se rindan. Los están probando para saber, para
que ustedes sepan quiénes son. Tranquilo, los niños comenzando a caminar caen mucho. Hasta un día que el caer va a depender solamente de su prudencia. Aquellos que cayeron y se debilitaron deben levantarse. Es una orden. Deben estar de pie. Deben mantenerse firmes. Alguien dice amén. Gracias, Señor. Levanten la mano los que son cristianos, todos los que son cristianos. Aleluya. El Eterno me la ha señalado a ella desde que entró aquí. A ti. ¿No has entregado tu vida al Señor? Lo hiciste. Quiero orar por ti. Pasa aquí. Quiero que la iglesia extienda su mano sobre ella. El Eterno me la señaló desde que estaba detrás de mí. Espíritu Santo de Dios, presento Dios esta guerrera. Mira lo que le aturde, sus ataques, todo lo que contra ella, Dios, todo lo que proclama su vida. Oye, que el nombre de Jesús queda sin efecto. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo al diablo todo lo que hace guerra a esta alma, toda destrucción que el diablo quiere ver en ella. Hoy, en el nombre de Jesús, queda sin fuerza. Extienda su mano sobre ella, la nueva namasomanakai, que siente una energía negativa, rebatón babasomarabakaya, que quiere su vida, y londa ando levasor la vacanda, y el Eterno la trajo hoy para encerrarla, anaria libasama, para que nada pueda destruirla. En la vida basébalua, creía ella que no iba a llegar a una rebesobia, rebetuelia, conderia, luasar, pero Dios. Dios abrió camino. Y oneno mandorei bastense glado adamaso arakai. Erropia bisaptuaria. Escucha palabra del Eterno. Así dice el Señor. Esandro veros enabilalacrado mosándara. No corras.
tan rápido como que no te ven. No corras tan veloz, de una manera tan desesperante. Él te está mirando. No trates de no llamar la atención, porque Él te está mirando. Él conoce tu corazón. Él conoce tu entrada y también tu salida. Él sabe cómo va a hacerlo. Él es el dueño de todo. Cada situación trae su respuesta. Trae respuesta. Cada situación. Solamente a Él, que sea dueño de todo. Todos tus problemas, de todo lo que te agobia, de todo lo que tu corazón oprima, a lo dueño a Él, y Él traerá respuestas y soluciones. No corra desesperante. Él traerá respuesta. Dios, la pongo en tus manos. Te pido que le libres de todo mal, de toda malicia, de todo lo que procura su vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Con vida. Levanten la mano todos los que son cristianos. Todos. Déjela arriba ahí. Ya voy a terminar. Solamente voy a hacer una pregunta a los amigos. Respondan ustedes. Así. Usted. ¿Le gustaría entregar su vida a Jesús esta noche? Ven a Él. Gloria a Dios. Ven, aplauda al Señor por ella. Los ojos de ella están hablando de Dios. Ven, Milka, ponla a confesar. Ve agarrándola. Varón, y a ti. ¿Te gustaría entregar tu vida a Jesús hoy? No. Te quedaste allí. ¿Eres cristiana? Hazlo hoy. Aplauda al Señor por ella ahí. Aplauda por ella ahí. Pastora, póngala a confesar ahí. Usted, jovencita, ¿le gustaría entregar su vida a Jesús hoy? Ven. Aplauda al Señor por ella también. Aleluya. Aplauda al Señor por ella. Santo. Aleluya. ¿Usted es cristiana? Sí. ¿Por qué no levantan la mano? Sí, se convirtió. Aquí ya. Qué bueno. Permanezca firme en el Señor y quédese con nosotros. Cuando pregunten los cristianos, que levanten la mano. Levanten la mano. Amén. Ahí, usted de nosotros también ya. Ahí. Varón. ¿Y usted? ¿Le gustaría entregar su vida a Jesús hoy? Ahora no. Delen. Me falta alguien. ¿Ah? ¿Quiere entregar su vida a Jesús? Sí, venga, póngase de pie. Aplauda al Señor por ella. Aplauda al Señor por ella. Alguien, Rangel, ven por la confesar a ella. Santo, aplauda al Señor por ella. Aplauda al Señor por ella. Amén. ¿Usted es cristiano? ¿Ah? Dígame, me estaba haciendo seña ahí. Levánteme la mano los cristianos, levánteme la mano. Los cristianos. Ahí. Ahora ya la vi, ahora sí, ahora me gusta. Déjela arriba. ¿Usted no es cristiana? Venga, convertirse. Aplauda al Señor por ella también. Agárrenmela ahí. Otro más que la ponga a confesar y agárrenla. Milka, agarra esa también. Ya, la última vez no lo molesto más. Los cristianos, levanten la mano. Ya. Varón. ¿Y usted? ¿Quiere entregar su vida a Jesús hoy? Sí. Aplauda al Señor por él. Venga, pasa para acá. Santo es el Señor. Venga, pastor, póngalo a confesar. Recibe ese hijo suyo ahí. Nombre de Jesús. Ahí. Santo es el Señor. Ahí. Dígame si me falta alguien. Dígame. Ya le preguntamos, el varón no quiere. Amén. ¿Y usted, varón? No. Dios me le bendiga. Ella es una sierva de Dios, prendía. ¿Usted es cristiano?
Usted, Dios me le bendiga mucho. Amén. Ya no me falta nadie. ¿Falta alguien que no es cristiano? Bueno, pues no falta nadie. Entonces salimos todos cristianos. Nada más nos faltó el varón que está allá. ¿Cuál fue el otro? ¿Eh? El varón que está allá y el varón de allá. Bueno, yo no insisto para el llamado. Nadie puede venir a Jesús si no le es dado del Padre. Vengan ustedes como vinimos nosotros, atento a lucha. No fue de que yo sentí ser cristiano, fue que lo hice. Con deseo o sin deseo hay que convertirse. Porque todos nosotros decimos después, ¿verdad? Pero es que el después, nosotros no sabemos cuál qué va a pasar. Por eso hoy que hay que hacerlo. Amén. Aleluya. Aleluya. Al nombre de Cristo. Vamos a orar por este remanente que hoy está aquí recibiendo al Señor. Extienda su mano sobre ellos, sobre la jovencita también que está allá. Vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, guárdales. Te pedimos que les guarde, que permanezcan. Padre, te pido que su vida, que su alma y que todo su ser, Dios, sean transformados por tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que les guardes y que les libres de todo mal, que toda malicia y que toda acechanza sea destruida. Padre, que cuando yo regrese a este lugar, ellos estén firmes y estén de pie. Y que cuando esta iglesia baje allá a San Luis, Padre, que bajen con estos hermanos que se convirtieron. Dales fuerza y perseverancia. Bautízalo con tu espíritu. Revístelo de tus armaduras. En el nombre de Jesús. Guarda cada hermano que se desplazó a este lugar. Guarda el sonidista. Guarda los amigos que se convirtieron. Guarda los pastores y evangelistas que vinieron a este lugar. Guarda los que andan en vehículo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, la persona que continúa.